Bienvenidos al Noticiero Regional, señoras y señores. Ya estamos listos para presentarles las principales informaciones de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en la zona de Concepción, también a nivel del departamento de Concepción y a nivel nacional. Vamos a tener informaciones aquí en el Noticiero Regional. Información del ámbito policial tiene que ver con la detención de una persona que el año pasado habría atentado contra una patrullera en la zona de Cuero Fresco, entre Arroyito y Cuero Fresco. Y la persona detenida ahora ya está a disposición del Ministerio Público y siguen las investigaciones con relación a este caso. Recordarán ustedes que una mujer había denunciado un supuesto intento de robo de su motocicleta. La policía acudió a ayudarla y ahí fue prácticamente emboscada la policía, según la información. Pero vamos a tener los detalles ya en el primer bloque del noticiero del día de hoy. Vamos a títulos de otros temas locales que incluimos en nuestro noticiero regional. Los familiares de Edelio Morínigo exigen información acerca de las investigaciones, información al gobierno nacional. Incluso no descartan que Edelio también ya haya fallecido. La comunidad de Puente Ciño quedó aislada, esto debido a los problemas viales, también el desborde de algunos cauces hídricos en la zona. La Junta Departamental declaró emergencia vial en todo el departamento por 90 días. Entra en vigencia el sentido único de algunas arterias en la zona del mercado municipal. Vamos a presentar todos los detalles. El pasado 20 de diciembre, una mujer había solicitado la ayuda de la policía ante un supuesto caso de intento de robo o posible robo de una motocicleta. Esto ocurrió entre Cuero Fresco y Arroyito. La policía acudió a la ayuda y fue prácticamente emboscada. La patrullera recibió un impacto de bala y luego hubo una persecución. Hoy vamos a tener la información acerca de la detención del supuesto autor del disparo. Procedimos a la detención de este sujeto que estaría implicado en el enfrentamiento con personal policial de la comisaría de Capitán Jiménez. Ocurrió el 20 de diciembre del año pasado, que supuestamente ocurrió el hecho en calle 11, donde efectuaron disparos contra la patrullera, contra el personal policial, que no se quisieron identificar. El detenido es Abilio Diosnel Núñez Infram, que posee antecedentes por tentativa de homicidio. Se procedió al allanamiento de su vivienda ubicado en calle 9 Alemancué. También del lugar pudimos incautar presumiblemente las armas utilizadas en el enfrentamiento, que sería una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 357. No puso resistencia, se entregó tranquilamente. Sí, efectivamente no opuso resistencia, porque hicimos en horas de la madrugada el allanamiento en el domicilio de su padre. ¿Algunas otras evidencias que se pueden incautar? ¿Qué me mencionó el detenido, su comisario? Y aparte las armas de fuego, incautamos varios chips, aparatos celulares que están siendo analizados en este momento. La familia Morínigo emplazó al gobierno nacional para que entregue información acerca de las investigaciones sobre el secuestro del suboficial de la policía. Es más, no descartan la posibilidad de que Edelio también haya fallecido. Por el ningún jefe de ello convocaba de reunión familiar este día, hoy a veces se tuvo, se hermano cuera, se cuñada cuera, entero familia, y me coabe cuaco yepu apuar. Orenigo entero a conocimiento de la ciudadanía paraguaya, los saco situación, cuajaco anga más que iba y ve, porque ya se echa las redes sociales, ve orero huere cojina, ore teléfono, ve Facebook, ve epa un aje orebe. Entonces, orenda y castuino quininio. Lastimosamente, orela ore yo pude, jalaron, voy a servir a la autoridad, cuera o quininio, oreje. Porque, escuela,
cuaco responsabilidad o huereco y popecuera, y hija de cuera o me eana curiore, pronta aclaración con situación cuál es. Sin embargo, no me eñore, y pues. Jaco anga ore lo decidí, cuaco reunión familiar, pe. Con eno roja anota su pecuera, la autoridad cuera, pe o me eñore, y pues la aclaración con va ecuare, y catujanguaisha, roi cuamba, o va echarupipa, jatoña investiga a ver y moi, paco situación cuance. Porque iba ahí, cuando yo respetaba, tengo que dolor de una familia, orero jazaba, jacuan allá, echacuri don fer, oña entrega y familia cuera, pe jete cueja, orento roi cuamba, epa y color de familia, ya prácticamente cuan a usted que ella humano más agüe a ver. Ja ore cua ore molesta, ore 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 en vos su fiesta rey. Al menos pues se pende, señora, pe yerure la coordenada, ve y la. En caso de que la oí me pecha. Jaupeala, opea pelaron más ese, jaupeala y poner la autoridad, cuera o me ore, aparte de los miembros del EPP. Jaecuerango, jaea veí gente humano, vivía con guape, arijatore, con compasión, ore, jaecuay, jala oí, jaecha la, va a decir cojina situación, tome ore la informe, menos la ore familia o más noma, toy cual camo, opa la oí, jaecuay la gente cuega, tu mancha, oye recoge, jao niño, tinga veí, jao, menos la oí cobe, guateri, tome ore, jaecuay, y prueba de vida. Y gato jamás ya orero ni tranquiliza mi cuaco situación. Ari, ja ore con eno, todo un diario ja anota la gobernante cuera, pe, oroño mongetase comandante de policía militar, comandante militar, ja, el coronel Grau, Urda Pilleta, loico teme a veí la comandante de policía. Ja, entero gente oña jina y caro beco situación, cua, o si no, unamo, orero, seta, ja ore coma lugar positivo, mo para la noceta. Vamos a esta información del ámbito policial. Nuevamente detuvieron a Brian. Y recordarán ustedes que hace aproximadamente 2 semanas el mismo había sido detenido por la policía y 2 días después liberado nuevamente por la jueza de la niñez. Ahora el mismo de nuevo quedó detenido. El día de ayer se procedió a la detención de este menor de 14 años, alias Brian Y, ya que el mismo tuvo prisión domiciliaria. Personales de la comisaría verificaron el domicilio, el mismo no cumplió dicha medida, inclusive hubo varias quejas de vecinos posterior a este hecho, que el mismo fue supuesto autor de hechos de hurto. En relación a este caso, el día de ayer se tuvo información que estaba en la zona, se envió personal de civil, se montó un operativo y en un momento dado se le sorprendió a esta persona, intentó darse a la fuga y en una canchita cercana a la zona sobre la avenida Eligio Ayala y Dionisio Jiménez se logró reducirlo, aprehenderlo y posteriormente remitido hasta la dirección donde ya fue remitido posteriormente al centro educativo donde va a guardar reclusión a disposición de la justicia ordinaria. A su corta edad ya tiene varios antecedentes, podemos decir. Sí, efectivamente, este menor de 14 años ya tiene varias denuncias en relación a este caso. Inclusive hay vecinos que manifestaron que iban a formar una comisión garrote para poder aprenderlo, ¿verdad? A raíz de varias quejas, entonces se sacó nuevamente de circulación a este menor. Desde hoy entra en vigencia el sentido único de varias arterias en la zona del mercado municipal. Pensé que andé las calles Schreiber y Guillermo Cabral, y hace tiempo está trabajando en tratar de concienciar a la gente para ir a una nueva ordenanza sobre el sentido de circulación de esas calles. La calle Schreiber, que es con dirección norte a sur, desde Avenida Boquerón hasta la Avenida Bernardino Caballero, es dirección norte a sur. Y la calle Guillermo Cabral es dirección sur a norte. Ese es el sentido, esa es la nueva ordenanza que, dicho sea paso, hay parte que se está señalizando y compañeros de trabajo que diariamente está trabajando y tratar de ordenar esa parte conflictiva de la zona de mercado municipal. Como siempre pedimos a la ciudadanía la colaboración. Ustedes saben, Omar, que nosotros que trabajamos permanentemente en la calle necesitamos el apoyo de la gente especial de la zona de mercado, para que tratemos de ser un poquito más ordenado de lo que estamos, ¿verdad? Y esa es la idea y el alcance de la ordenanza que se están haciendo todo lo posible en el cumplimiento de la ordenanza. ¿Por cuánto tiempo van a estar apostados ahí ustedes orientando a la gente? Y nosotros tenemos un tiempo prudencial de 30 días en publicar y tratar de concienciar, pero felizmente la gente comprende.
Yo lo que te iba a recalcar es la seguridad que una persona, un conductor de vehículo tiene en una calle de sentido único, por ejemplo, ¿verdad? Seguridad en tema de saber estacionar el vehículo, dónde estacionar y direccionarse, porque ustedes saben bien que la zona de mercado es un poco conflictiva. Y nos parece que va a ayudar un poquito para que la gente se ordene un poco, tema de los vehículos. Pues siempre hay plagueo, siempre hay reacción de la ciudadanía, pero colabora la gente. Yo creo que hoy en día ya tenemos que tratar todo lo posible y seamos un poquito más ordenados en tema de tránsito. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca de la situación de aislamiento que está pasando actualmente en la comunidad de Puenteciño, que también está en emergencia. Vamos a tener los detalles acerca de lo que indicó la intendenta de esa comunidad a Televisión Concepción.